Bienvenidos a un nuevo programa de TDC Agro, programa número 190. Ya entramos en la recta final de lo que va a ser el super mega programa especial 200. Vamos con la segunda parte de Darío Bayón con Máximo Paz. Ahora nos trasladamos a la parte de los futuros proyectos que ya están encaminados, pero les falta bastante desarrollo ahí sobre la ruta. Y nos vamos a meter en lo que va a ser la previa del programa que viene. Fuimos a Paraje Raviola, ahí cerca de Murphy, a conocer a la familia Pache. La verdad que, bueno, nos dimos un gran gusto en esta primera parte, la primera charla con Néstor y Ricardo Pache, los primos. Bueno, acá estamos en otra unidad productiva. Vamos a ver que por acá. Ahí que tenemos también. Esto es todo morrones. Esto y aquello. O sea, todo lo que está bajo techo en invernadero es todo morrón. Sí, puede haber una parcelita de tomate allá que quedó relegada. ¿Qué pinta? Allá atrás zapallo. Sí, espero que zapallo. Zapallo como para hacer dulce. Como he dicho. Tiene un consumo. Cuando te empezás a dar cuenta que es lo que movilizás. Y son productos que lo hacemos con nada, ¿viste? Esto es más joven. Esto sí, hay dos tandas, una más vieja y una más. ¿Esto ya entró en producción? Ya está, mirá. ¿Ya te dio? Ya estamos ahí. Está dando, ¿eh? Sí. Ahí está el morro. Ahí los veía los chiquititos. El problema que vamos teniendo es generalmente el proceso de trabajo de la gente que tenés que ir capacitándolo. Claro. Aquello lo vas a ver un poco más desordenado. Pero bueno, este ya le encontraron la vuelta de ordenarlo de otra manera. Entonces van cambiando un poco, ¿viste? Las cosas. Un trabajito. Sí, yo soy conlleva mucha mano de obra, prolijo, y también me gusta. Yo cuando veo algo tirado ya me empieza a agarrar la locura. Sí, por eso medio que me alejé del tema productivo muchas veces. No, pero tenés unos cuantos metros. Metro invernadero tengo 8.000 metros cubiertos. Entre todas las unidades. Entre todas las unidades. Ahora vamos a... O sea, estás casi en una manzana. Sí. Y ahora vamos a armar 4.000 metros más. Claro, que es lo que me mostraste en el lugar pasado. Que levantás la hoja, las de hoja te las llevas a otro lugar. Sí, a tener 3 unidades productivas el año que viene queremos armar ser fuerte en todo lo... No sé si vamos a seguir haciendo la producción de morrones, pero quizá hagamos mucha producción de tomate. Vamos a ver qué definen también los ingenieros. Vamos a ver cómo sale la producción. Y en función de eso ves que... Pero vamos viendo que va variando con respecto a al valor agregado que le podemos dar a la producción también. En la planta. Exactamente. Ahora vienen las chicas y abren ya. Ahí está llegando. Bien, sí. Este es un producto que te demanda, es como el tomate, mucha mano de obra, pero bueno, ahora vamos a ver cómo lo colocamos en el mercado donde lo valor agregado a esta producción, porque es mucha la producción que hay. Bueno, es otro desafío que tenemos. También vamos viendo las variedades de tomate que utilizamos para meter en la parte de elaboración, ¿no? Che, ¿te han llamado alguna otra comuna? Tengo mucha relación con las comunas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo arrancaste? Sí, es más, ¿viste? Yo hago mucho impulso. Yo soy medio loco con todo esto. Yo, ¿viste? Todo lo que hacemos, por eso hablo mucho con los compañeros del egoísmo que tenemos los presidentes de comunas, que no podemos ser capaces de trabajar en un proyecto colectivo de departamento, de asociativismo entre comunas, porque solo lo hacemos, por ahí nosotros esto solo lo podemos hacer. Pero tenés estructura de comuna más chica que a lo mejor hacen algo menor, sí, pero también, que como le digo, ¿por qué nos asociamos? Y también me sirve para darle valor a la parte de valor agregado. Acá, la planta. Yo te puedo producir tu producto. Sí, vos después lo mandás donde vos querés. Y vos lo metés en tu mercado local, le pones tu marca, lo que vos necesites. Pero bueno, vamos por ese lado. Claro, porque vamos a ver, se me ocurre que no es algo, o sea, es realizable. Me parece que, no sé, pero capaz que cada comuna podría tener su propio proyecto. Lo venimos hablando desde el Ministerio de Agricultura. Claro, por ahí también, viste, un poquito apalancados o manejados. Ahora vamos a tener visitas ya la semana que viene, creo que van a andar por acá, vamos a visitar un par de comunas, inclusive la Municipalidad de Villa Constitución. Donde también tenemos mucha problemática del tema de alimentos. Nosotros con esto logramos trabajar en lo social, que ahora este año vamos a hacer un par de hectáreas de algún tipo de producción. Estaba hablando yo con el ingeniero de Inta que me dice, bueno, ¿por qué no te animás a hacer papa? Que es una producción que no tenés tanta demanda laboral, pero la metés en el mercado. Yo la puedo elaborar, puedo elaborar papa bastón congelada, un montón de cosas, pero es un alimento importante también en la cadena alimenticia de la gente. Sí, prácticamente. Ahora, también trabajar socialmente, donde tenemos esos barrios que están más decaídos, con problemática, de qué manera también asistimos. Yo he trabajado mucho con el área de salud del Sanco local, con el equipo todo que tengo de desarrollo social. Bueno, armamos un proyecto para este año si podemos avanzar y empezar a capacitar a gente en la cantidad de espacios desocupados que tenemos los peruanos, porque claro, no es menor. Es que es un montón. Imagínate, Máximo Paz hoy, con una línea cero de aplicación de 50 metros, y te digo, tenemos 50 metros porque logramos trabajar bien. Entonces, logramos que el productor también pueda laburar toda la parte fitosanitaria, asesorada por los ingenieros y no nos cause un problema para adentro. Yo creo que todo eso va en base a las buenas prácticas que tenga cada aplicación y que aplicás, ¿no? Bueno, logramos hacer eso. 50 metros para Máximo Paz son 96 hectáreas. Que podés meter en producción. Claro, que 96 hectáreas que 96 claro, hectáreas, que no es nada menor. Que te quedan para algunas producciones alternativas. Así sea pastura, como se hace en algunos lados, pero este tipo de producción donde genera alimento para la gente, es importante hacerlo. Pero bueno, estamos en un lugar que no estamos preparados para esto, porque lo primero que hicimos es prohibimos las aplicaciones porque era necesario hacerlo, pero no, el Estado yo creo que no trabajó en conjunto con los productores a ver qué solución le damos a tierra, que es tan necesaria la tierra para poder trabajarla, que imagínate que en otros países no existe la cantidad de tierra que tenemos y la tenemos desocupada. Pero que podemos cambiar el país, nos damos vuelta en un rato. Pero si aparte en otros países producen hasta en las terrazas. Bueno, nos damos vuelta en un rato. Bueno, pero es decir, de qué manera nosotros tenemos decisión, como hoy nos toca formar parte, ser parte del Estado, un Estado comunal, y no estar pidiendo continuamente fondos al Estado nacional para poder sostener el área de desarrollo social o para montones de cosas. Nosotros yo creo que tenemos capacidades para poder generar esto. Y esto no es difícil generarlo, es decisión nuestra. Sí, sí, y laburo, y decís, bueno, che, y me pongo a laburar en serio. Bueno, sí. Te lleva tiempo, por ahí nos saca del eje de lo que es un presidente comunal, seguramente. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Claro. Entonces, hoy tenemos dividido el Estado, que muchas veces el Estado habla una cosa, lo dice y no lo puede llevar a cabo. Yo, en eso sí, tengo algo claro, que si lo decimos, lo hacemos, y que creo que vamos, no sé, por lo menos creo que vamos por el buen camino, ¿sí o no? De qué manera producimos. Está, se ve, está acá. Y después socialmente cómo trabajamos. Mirá el aceite de oro. Ahí está, a ver. Miren. Eso para que vean que no tenemos aplicaciones. Esto también lo mismo. Hoy mostramos las malezas y ahora estamos mostrando. Esta es la aceite de oro, ahí se voló. Que está causando estragos. Sí. Estamos a principios de febrero. Esta nota vamos a tratar de ponerla en abril o en mayo. Estamos con la grilla saturada, pero bueno, en este momento estamos con la famosa, es una vaquita de San Antonio amarilla y negra, terrible, la famosa aceite de oro, que está causando estrago en la ganadería porque esto, al no haber maíz, se está yendo a la alfalfa, así que... Bueno, te comento, hay una parcela de maíz para choclo, era terrible la cantidad que había, terrible fue, pero bueno. Bueno, pero ahora, sí, el problema es que al no haber maíz, se está yendo a la alfalfa, sí, y la vaca la está comiendo. Sí. Y bueno, libera toxina, bueno, eso me explicaba una amiga que es especialista en el tema. Pero bueno, como decís vos, la prueba de que no hay aplicaciones. Bueno, en este invernadero hasta no hace mucho, bueno, que hicimos la primera producción y experiencia en frutilla. La verdad que nos había ido muy bien. Bueno, fue netamente para que podamos aprender y los productores también aprendan de que cómo se produce una frutilla en una zona que no existía. Claro, acá. ¿Y seguís haciendo en la otra unidad, no? Bueno, ahora en la temporada sí vamos a seguir trabajando porque, bueno, es un producto... donde nosotros lo podemos trabajar en la planta de elaboración, donde la verdad que bueno, nos han salido muy buenos productos como el dulce que se ha producido y también llegarle a la gente con una frutilla producida en la localidad. Y la verdad que bueno, fue un desafío cuando arrancamos, no fue fácil porque tuvimos que aprender todos de qué manera se produce y la verdad que bueno, son desafíos que tenemos todos los días los que estamos a cargo de esto. Bueno, hoy ya creo que la próxima cosecha que emprendamos va a ser mucho más fácil porque ya sabemos de qué se trata. Claro. Pero bueno, sí. Es lo que pretendemos de acá, de la localidad, que bueno, que tengamos variedad de tipos de producciones, que no sea solamente lo que se ve cuando pasás por la ruta o por el camino de tierra, que también es importante porque es lo que nos moviliza la economía, pero bueno, este tipo de economías regionales sí, aparte con todo el movimiento social que conlleva. Hoy me corregiste, me dijiste, no son 14 puestos de trabajo, son 14 productores que incorporaste al sistema. Así que bueno, vamos a ver la planta de procesamiento y donde le agregan valor a la producción que sacan de acá. Acá tenemos el grupete que trabaja, bueno, acá con nosotros. Bien. Mirá cómo están vestidas. Muy bien. Bueno, ellos están preparando tomate para esto que va todo cubeteado o en... Cubeteado. Lo guardamos en cámara de congelado para después poder elaborar lo que es salsas de distintos tipos que producen. Entonces, bueno, también tenemos forma de cuidar el producto, que no se eche a perder, porque tenemos todos los equipos. Como verás, tenemos cámaras de frío y tenemos cámaras de congelado donde lo preparan y va ahí. Y lo van acopiando para el momento que tienen tiempo trabajar sobre ese producto. Esta sala es nuevita, prácticamente faltan terminar algunas cosas o algunos equipos, pero arrancamos en el mes de noviembre a hacer los cursos de capacitación. Claro. ¿Cómo les va? Buenas. ¿Cómo andan? Acá bueno, ¿qué estuvieron haciendo? Mirá. Esto es lo que es todo dulce en almíbar. Están produciendo dulce. Esto, Noemí, ¿qué producción está haciendo acá? Criolla. Salsa criolla. Salsa criolla, qué guay. Sí. ¿Esta ya está lista? ¿Se puede? ¿Está lista? No, vení que vos sos la cocinera. Ahora dale para que se vea. ¿Se puede? Que vos sos la cocinera acá. ¿No, un olorcito? Sí, está frío igual. Sí, está frío, pero bueno. Porque ahora lo vamos a empastar. Vayan poniendo los choris. Exactamente, ni hablar. Mirá. Sí, está. Muy buena. Bueno, esta es la producción de higos en almíbar que están haciendo. Bien. Estas son las dos presentaciones. Sí. ¿Esto que son 3 kilos? 3 kilos, 300. Casi 4. ¿Y este medio kilo? Sí, 200 gramos. 350. ¿Este es el que te ¿Te quieren comprar de Buenos Aires? Sí, ese va a Buenos Aires, va toda esa producción. Cuántas cosas, ¿eh? Bueno, acá tenés otro tipo de producciones. Ahora te lo pongo acá si quieres verlo. De todo lo que es salsa de distintos tipos, berenjena en escabeche. Esa es el nombre de la cooperativa. El Pueblo Verde. Pueblo Verde. Bueno, ahí está toda la parte de cámaras de frío. Sí. La parte de los condimentos. Los condimentos para los escabeches. O sea que esto tiene, ¿cuánto me decís? ¿3 meses? Esta arrancamos con la parte de toma. Vamos a hacerle un regalito al... Si tengo preparado. ¿Será un dulce de higo, de frutilla para darle algo? Viene el regalo. Ahora ya hacemos... Bueno, esta arrancamos con... una técnica con Giselle en el mes de fin de octubre, primeros días de noviembre, a hacer la capacitación, que fue una capacitación abierta para la sociedad, para todos, donde también, bueno, ahí fuimos viendo realmente los perfiles de cada uno que está trabajando acá, que para que se vaya capacitando y pueda ingresar a todo este proceso más industrial. La idea, bueno, ahora vamos a ir creciendo en equipamiento, la idea es armar una línea ya más industrial de trabajo donde podamos darle capacidad a... Bueno, esto fue el inicio, imagínate que esto... Arrancamos obra acá en esta estructura en el mes de abril, mayo del año pasado. Bueno, lo terminamos y lo pusimos en marcha. La verdad que bueno... No, pues está muy bueno porque estás integrando el proceso y es, como uno cuando dice, a veces, el valor agregado, cómo lo tangibilizás o cómo lo llevas a la práctica, bueno, es esto. No, la idea no solamente nosotros es trabajar para nuestro espacio productivo. Como te decía hoy, ya un privado me acaba de llamar que tiene intenciones de arrancar allá lo que es algún tipo de producciones que podamos sostener esta cooperativa, porque nosotros tampoco tendríamos costo de logística en ir a buscar ese producto que quizás lo tenemos a 3 o 4 kilómetros. Y potenciamos la región también con otro tipo de producciones. Y con mucha mano de obra, porque esto te influye mucha mano de obra para poder trabajar, lo que yo creo que es lo que necesitamos hoy en el país, tener la gente ocupada y trabajando. Sí. Por eso te permite muchas cosas, como te lo decía hoy, hasta inclusive la inseguridad la podemos combatir con el trabajo. Exacto. Y hacer mucho hincapié en la educación y la formación de los nuestros jóvenes para poder hacer crecer este país que tenemos. La educación es el pilar, es de donde arranca todo. Exactamente. Bueno, esto se está llevando adelante, yo creo que ya es un hecho que está funcionando y bueno, tiene un futuro bárbaro, yo creo que, bueno, que esto tiene mucho para crecer. Bueno, espero que muchos... Presidente común, intendente, tengan la gana necesaria de... A mí me gusta mostrar y visualizar este tipo de cosas porque de verdad, ojalá el efecto contagio, contagiarnos por las cosas buenas, ¿no? Exacto. Decir de no todo, no es copiar lo malo, sino este tipo de casos. Que yo, hemos estado en otras comunas, por ejemplo, que tienen todo un desarrollo para lo que es... Por ahí vos no tenés esta problemática acá, pero en otras comunas, por ejemplo, que son más inundables. Entonces, ¿cómo desarrollan todo el tema de la captura del agua para que quede en el lote y no se vaya al camino? Exacto. Que es todo el tiempo tener que hacer el camino. Bueno, a mí me encanta mostrar estas cosas. Y siempre digo a las comunas o a las ciudades o localidades donde se ve el programa que qué bueno que a veces que nos contagiemos, pero de estas cosas, de lo bueno. Bueno, acá tuvimos el apoyo de Agricultura Familiar cuando presentamos este programa para armar esta sala de elaboración. Bueno, que primero iba a ser una sala mucho más chica, después charlando entre todo, bueno, con aporte de la comuna pudimos llegar a tener esto. Bueno, ahora estamos planteando ampliaciones ya a corto plazo, porque bueno, ya es como que lo que queremos hacer de ahora en adelante nos queda chico. Y bueno, te digo la verdad que me pone muy contento que así sea en tan corto plazo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucho futuro en esto, teniendo lo que tenemos que tener es la gente trabajando. Sí. Cuando empezás a ver eso, dice uno que viene de mucho tiempo de la política, cuando podemos cambiar esa realidad de que todos nos quejamos de la falta de trabajo, acá hay trabajo y lo bueno que hay gente para trabajar. Sí. Hay gente y tiene ganas de capacitarse y salir adelante, que es lo más importante, si queremos tener un país mejor, ¿no? Bien. Bueno, vamos a la última unidad. Dale. Con Mayoral tenés mayor control de regras, mayor control de rama negra, por mayor tiempo. Aplica Mayoral para un barbecho largo más simple y efectivo. Con Mayoral de Adama, el barbecho es la previa de una gran cosecha. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos Pla by John Deere. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Solo el líder en Flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top. Una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas, para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top. Flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Somos parte del campo que nunca para, pensando todos los días en crecer, con productos y soluciones para cada necesidad del cliente. Por eso seguimos siendo número uno en venta de tractores, repuestos y agricultura de precisión, e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Cestari. Catelli, concesionario oficial New Holland. En TDC Agro contamos con equipamiento original Bracco. Bracco, una marca para exigir. La historia de cómo se hicieron los primos, cuando vinieron acá, que creo que tienen una historia linda. Y la historia nuestra es que nuestros padres son hermanos y nuestras madres son hermanas. O sea, tenemos mi papá, Roque, y el papá de Osvaldo son hermanos. Y mi mamá Nelly, con la mamá de él, que es Clara, son hermanas. Y bueno, nos criamos acá en el campo desde que éramos chiquitos o de que nacimos. ¿Me han contado la historia de cómo se conocieron? No habrá sido la típica, che, no me animo a ir a hablarle, vení, vamos en conjunto, vamos en yunta, ¿no? No. Primero mi mamá, o sea, mi papá en realidad conoció en un baile a mi mamá es de Sanford, y bueno, de ahí se conocieron y se puso de novio. Después con el tiempo mi tío siguió a la hermana de mi mamá, en caso. De reuniones familiares. Bueno, así fue un poco la historia nuestra. Por supuesto, hay más, tienen más hermanos, ¿no? Pero mi mamá y mi papá. Pero la particularidad de ustedes dos. Sí. Y bueno, nacimos y nos criamos acá. Yo tengo 57 años y bueno, desde ese momento estamos siempre acá. Siempre en este lugar. En este lugar, estamos en Paraje Raviola, cerquita de Murphy. Cerquita de Murphy. Allá se ven si giro a mi izquierda, se ven los semilleros, los grandes semilleros de Murphy. La zona, exactamente. Eso fue un poco la historia. Y de ahí, bueno, el emprendimiento es, toda la actividad de nuestros padres fue siempre la agricultura. En sus principios tenían un tambo, después cerdos. Siempre como se hacía en todas las granjas, o en todos los campos, ¿viste? Y después, bueno, se continuó con otra actividad que fue las gallinas ponedoras. Eso hace varios años que se empezaron con galpones tradicionales, como eran antes, ¿viste? De a poquito, y la demanda fue pidiendo y bueno, se fue creciendo en esa actividad. Y tuviste que, después vamos a desarrollar bien lo de las ponedas, bueno, tuviste que ir tecnificando e incorporando tecnología. O sea, tenés un galpón automatizado. Exactamente, sí, sí, un galpón automatizado. Sí, sí, el propio, digamos, el propio mercado te fue llevando a eso. ¿Vos también? ¿Siempre acá? Sí, sí, siempre acá. Nacimos acá y bueno, crecimos juntos hasta que bueno, el destino nos hizo unirnos en pareja, nos casamos y ahí ya fuimos a vivir acá, no más cerquita, acá en Murphy. En Murphy. Pero nuestros padres siguieron viviendo acá, todos juntos, y bueno, después con el transcurso de los años, ya ellos fueron haciéndose un poco más grandes y demás, bueno, y se fueron a vivir a Murphy, donde acá, bueno, quedaron una familia que vino desde Formosa, que está trabajando en la parte de ponedoras, y bueno, construimos una casa para que ellos habiten. Que estoy viendo acá enfrente, que es donde viven, digamos. Donde vive una familia. Así que eso fue. ¿Vinieron de Formosa pidiendo trabajo? ¿Cómo los conocieron? ¿Cómo se dio, digamos, ese? ¿O ustedes los fueron a buscar? Sí. No, conocimos por intermedio de una persona que vivía acá, que era familiar, y justo en ese momento nosotros fue en una charla que andábamos armando justo el emprendimiento de las ponedoras. Y necesitamos gente. Sí, necesitamos gente y ellos mismos nos dijeron, mira, si llega a hacer falta, acá hay una persona que es familiar mío, nos dijo, ¿no? Una gente conocida que estaba buscando trabajo, que estaba en actividades rurales. Y entonces hicimos un contacto y se vinieron. No recuerdo bien la fecha, pero debe ser alrededor de 15 años más o menos que están acá con nosotros. Sí, 13 años más o menos que están acá con nosotros. Vino él primero a probar suerte, como quien dice, a ver si le gustaba. Como hacían nuestros bisabuelos, me parece. Sí, sí, exactamente. Se venían a ver. Y una vez que encontraban, digamos, dijimos, bueno, traían a la familia de... Exactamente, sí, sí, él vino con... Después trajo a la señora, ya tenía dos nenas, y le gustó el lugar, es un poco, bueno, la zona donde ellos vivían es un poco complicada, las lomitas, sí, que hoy por hoy sigue siendo siempre el lugar de más calor hace en Argentina, prácticamente. Se empezaron a habituar acá al lugar y bueno... cada tanto se hacen un viaje como para visitar a la familia, o la familia a veces suelen venir para esta zona, pero bueno, se adaptaron y creo que les debe gustar. Sí, tal cual. Chicos, de la época de ustedes cuando eran, supongo que ya con 3, 4 años andarían como decimos, entre los chanchos, entre las gallinas, haciendo todo un poco, qué sé yo, la persona que se cría en el campo aprende, digamos, otro tipo de cosas que el que nace en la ciudad no quizás no las aprenda en su vida. Aprendés a manejar herramientas, empezás a dar maña para un montón de cosas. Pero ¿cuáles son los primeros recuerdos que se le vienen de este lugar? Lo que más nos llamaba la atención era poder manejar un tractor y bueno, que yo estar arriba del tractor con nuestros padres y bueno, antes haciendo otros trabajos muy distintos al de hoy. Había que arar, había que pasar disco, había que pasar rastro, o sea, toda una serie de laboreos que hoy no se utilizan. Y ellos desde chico, seguir un poco la actividad que hacían nuestros padres. ¿Y vos? ¿También le apuntabas al tractor o te llamaba la atención otra cosa? No, siempre. Debe ser que le llama la atención algo que uno no lo puede lograr hacer de chiquito. Manejar un tractor era algo... Pero bueno, de a poco fuimos haciendo algo de eso y sí, un poco con los animales también. Claro, eso les iba a apuntar, siempre había animales. O sea, no sí, eran que se dedicaron a la agricultura. Bueno, antes el campo era distinto. Era mixto, el campo era mixto, históricamente. Sí, sí. Bueno, vos dijiste bien, la chacra, era el concepto de la chacra. Mucha gente viviendo también en los campos. Mucha gente en los campos, obviamente. Sí, 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 hoy se está despoblando todo eso. Por una cuestión de comodidad y una cuestión de muchas cosas, ya el tema de los colegios, viste, antes teníamos la escuela, nosotros de primer a séptimo grado fuimos a la escuelita acá en Paraje Raviola, que está sobre... Está a 200 metros. Claro, está sobre la esquina del campo, entonces imagínate que era toda la zona rural. Así que bueno, eso era un poco los comienzos. Y bueno, como yo te dije antes, viste, había animales, los cerdos, era una otra actividad complementaria que también tenían. Y después con el correr de los años fuimos haciendo un poco lo que el tema de ponedora, viste, y bueno, después se fue creciendo en esa actividad. La siembra directa, ¿se acuerdan del momento que decidieron incorporarla? Y las fechas, si yo te digo, en los años... Pero no, el momento, no importa el año, no importa, pero en el momento que ustedes dijeron, che, bueno, vamos a empezar a hacer siembra directa, que creo que fue... Una revolución. Fue, creo que para el campo creo que fue la revolución. Ahora estamos por ahí viviendo otra con inteligencia artificial, pilotos automáticos y demás. Pero creo que la siembra directa fue algo que invirtió los procedimientos, los haceres, ¿no? Sí, sí, ya que la siembra directa se empezó a utilizar, en el caso nuestro un poco más, en la siembra de segunda, sería sobre trigo. Una vez que se cosecha el trigo, como el trigo se cosecha ahora en diciembre, hay poco tiempo, los soles son fuertes, se seca muy rápido la tierra, y hay poco tiempo para hacer el laboreo y después sembrar. Claro, se te va todo la humedad, o sea, de lo que tenés. Exactamente, y mucho trabajo era. Entonces, bueno, arrancamos probando en segunda. Después de levantar el trigo, sobre el rastrojo, sembrar ahí. Bueno, los primeros años no nos dio un muy buen resultado por falta de experiencia, porque hay que tener en cuenta otras cosas en la siembra directa que no se utiliza en la convencional, lo que es malezas y lo que es fertilidad en la tierra, también hay que darle otros tratados. Y lógicamente, hasta que no se empezó a adaptar todo esto y uno fue copiando lo que hacían otros, lo que veía. Claro, lo que uno veía, era todo nuevo en la parte de los ingenieros, en la parte de todo, ¿viste? Era todo una innovación. Y parecía que siembra directa, hablar de siembra directa, que no iba a funcionar si no revolvías la tierra o cosas que nos parecía... Entonces, escuchen, había una discusión. No es que llegó como un santo remedio algo y algo que se impuso y todo el mundo salió a abrazar la tecnología. Hubo un momento de dudas, de... Estarían muchos a favor, muchos en contra, o se generó algo. Sí, lógicamente. Al principio, viste, hasta no incorporar y bueno, y ver las pruebas que alguien más lo hacía, costaba incorporarlo, ¿no? Pero bueno, después como vimos que los resultados eran positivos y aparte vimos que se simplificaba un poco las labores, se simplificaba un montón de cosas. Sí, ganabas días, ganabas tiempo, no se secaba la tierra, muchas cosas que fueron favorables. Hasta que, bueno, también la parte de maquinaria fue evolucionando mucho. Claro. Al principio, viste, se adaptaban herramientas que uno tenía para probar, pero no era lo mismo. Hasta que después, bueno, las maquinarias también. Ya empezaron a venir puntualmente y específicamente para la siembra directa. Correcto, así fue. Y se fue incorporando, ¿viste? Con el correr del tiempo se fue incorporando. Sí, se fue tomando experiencia también. Los aciertos todo, y los errores, como todo. La experiencia, en realidad, yo a veces me gusta decir que es una sumatoria de hechos en los cuales ojalá tengas más para contar ganadas, pero también tenés que contar las perdidas, porque la experiencia es todo, digamos, claro. es todo el combo viene, lo bueno, lo malo, las ganadas, las perdidas, las empatadas. Y si hoy nos encontramos con un problema bastante complejo, que son el control de las malezas, ¿viste? Lo que es la labranza o la siembra directa, el control de malezas se hace un poco más difícil porque se han ido siendo resistentes a la parte de los productos, de los agroquímicos. Antes se usaba el arado, vos enterrabas todo y después con algún otro tratamiento, lógicamente había maleza, no digamos que no, pero con otro tratamiento tal vez no había lo que está ocurriendo hoy. Viste, maleza que ya se torna resistente a los líquidos. Yo igual ahí, y en esto es una visión que comparto con muchos malezólogos y con muchos técnicos, me parece que los principales responsables somos nosotros, que a veces abusamos o no le damos el uso correcto a una tecnología X. Vamos a poner el caso del glifosato, ¿no es cierto? Que es algo que es súper cuestionado, está el foco social sobre el glifosato, pero ¿qué pasó? Hubo una época y estoy hablando con muchas personas que están haciendo una especie de mea culpa. Nace el glifosato, eso sí fue el santo remedio, ¿no es cierto? Y nos empezamos a acostumbrar a subir la dosis. Ponele medio litro más, ponele medio litro más, ponele medio litro más. Y es ese aumentar de dosis, porque bueno, a ver, estamos hablando de control químico de maleza, ¿no es cierto? Que es por qué las malezas se hicieron resistentes. Después tenemos un montón de cosas que todos sabemos, rotación de cultivo. Correcto. Esa es la manera más, sí, sí, digamos, sustentable de hacer un control efectivo de maleza. Tenemos, hay gente que ya está empezando a iniciar con ganadería para control de maleza, cultivos de servicio, los famosos cultivos de invierno que te ocupan el lote. Pero bueno, me parece que fue un uso un tanto discrecional de parte de nosotros, de los productores. Sí, 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 sí. Ahí generamos una maleza. Eso habría dosificar este producto. Pero bueno, si vos tomás siempre lo mismo para el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Siempre te lo tomás lo mismo, lo mismo, lo mismo, y empezás a aumentar la dosis, va a llegar un momento que no te va a hacer nada. Yo digo que eso se fue sobredosificando al ver que no se secaban o no se controlaba las malezas, entonces como que ibas incorporando mayor cantidad de producto y después, bueno, fueron saliendo productos alternativos. Ahora que, sí, ahora tenés. Claro, pero vos al no tener esa herramienta que hacías y arrancabas con un litro, le ponías 1,5 litros, después seguía 2, y porque no había otra alternativa en ese momento. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache, aprendemos del campo. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos. Para potenciar el rendimiento de tus agroquímicos, usa Ligier PH Bio. Corrige la dureza, acidifica y humecta. Con Ligier PH Bio mejorás el agua, mejorás tu aplicación. Ligier. ¡Oh! ¡Qué fierro, che! Los que saben la reconocen. Agroactiva 2024. De fierro. Nacida para durar. 5 al 8 de junio. Armstrong, Santa Fe. Bueno, ciencia y saberes para la agroecología. Terreno adquirido por la comuna de Máximo Paz para proyecto de capacitación, formación e investigación de prácticas agroecológicas. ¡Wow! Lindo nombre, ¿no? Lindo nombre y cuántas cosas. Sí, no, bueno, esto surge en su momento con una inquietud que, bueno, hablándolo en su momento con Pedro Peretti, bueno, Pedro es de acá de Máximo Paz. Y, bueno, siempre tener una escuela de formación, bueno, fue nuestra idea, bueno, teniendo, como verán acá la sede de Inta, Pago de los Arroyos, también con el asesoramiento de ellos, y bueno, empezamos a idear un proyecto de qué manera podíamos llegar con formación hacia los jóvenes, ¿no? En toda la parte agropecuaria, que después, bueno, con los proyectos que fuimos llevando nosotros adelante fue variando y, bueno, ya nos dirigimos directamente a la agroecología y al cuidado del ambiente y todo lo que es la utilización de los espacios de los periurbanos, como hablábamos hoy. Bueno, ahí las primeras charlas en su momento las hicimos con la Universidad Nacional Rosario, con el rector, también Universidad Campesina Sur 1. Bueno, la Universidad Campesina, bueno, Ángeles Trapazón, del movimiento del Mocase, está viviendo en Máximo Paz, también haciendo una tarea social muy importante con chicos con problemas de adicción y salud mental, y la verdad que le agradezco en su momento cuando nos conocemos hace bastante tiempo, y le propongo venir a habitar una escuela rural que estaba abandonada y poder traer ese proyecto y esa forma de vivir que tienen ellos, de donde cuidan también a los seres humanos con problemas. Bueno, aceptó venir acá y llevamos adelante este proyecto también, que, bueno, que él participa dentro de la fundación que tenemos armada ya hoy para llevar adelante este proyecto educativo. Bueno, agradecerle al Ministerio de Interior, al abogado de Pedro en su momento, cuando le planteamos el proyecto, no dudó en volver a escribirnos y decirnos que le demos para adelante, ¿no? que es lo que necesita el país. Ministerio de Agricultura, en su momento Julián Domínguez también apoyó mucho todo el armado, bueno, y siguió adelante este proyecto de cerca, ¿no? Bueno, agradecer a Inta y especialmente a la Universidad Nacional Rosario, el rector, que bueno, que creyó en nosotros y hoy está trabajando a la par nuestra. Bueno, así fue caminando todo el proyecto, que hoy ya va a ser realidad. Ya estamos a pocos días de abrir la licitación de la construcción de este nuevo espacio, donde también cuenta con un centro de reproducción de semillas nativas, donde también lo gestionamos desde el Ministerio de Obra Pública y el Ministerio de Agricultura, que también es para poder preservar la soberanía en los alimentos, ¿no? Preservar la semilla originaria, que es tan importante. Y bueno, darle enseñanza a los jóvenes de qué se trata, y cómo producir. Bueno, también cuenta con un sector donde va a haber invernaderos de alta tecnología, ¿no? que es tan importante saber cómo se produce con una tecnología de punta. Y ya viste lo que tenemos recién, que estuvimos viendo, que es lo más básico para producir, que se puede producir de las dos maneras, pero ver esto de qué manera se puede ir mejorando las producciones, y siempre enfocado en el cuidado del medio ambiente, en la agroecología, en todo lo que pretendemos hacer. Siempre tratando de formar y educar a jóvenes y adultos también, ¿no? Sí, lógico. Pero bueno, la desgracia nos llevó a lo bueno, ¿no? En su momento, bueno, cuando nos toca a nivel mundo, ¿no? Esta pandemia que nos azotó un montón, empezamos a ver que los jóvenes estaban llegando acá. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando en nuestro proyecto y bueno, tuvimos muchas charlas con ellos, aparte nos fueron viendo de qué manera trabajamos, ¿no? Y muchos que como que se volvieron a enamorar de Máximo Paz, y de la manera que lo estamos llevando adelante, donde somos lo dejamos participar, ¿no? Que con sus ideas y sus pensamientos, donde logramos recuperar una parte de un club, con el apoyo de ellos, que si no hubieran venido eso no hubiera pasado, ¿viste? Entonces creo que nosotros le estamos dando lugar a que los jóvenes vengan, y lo más importante que puedan pensar, para el bien común del pueblo, y que puedan venir a vivir al lugar donde nacieron, que es lo que uno quiere. Y con todo esto brindarle una salida laboral, una salida educativa que la pueden tener en un pueblo. Eso tenemos que... Nosotros estamos convencidos que es así, y tenemos que convencer al resto que tiene que ser así. Porque no tienen que desaparecer estos sectores, sino esto, ¿qué hubiera sido si no lo empezamos a intervenir dentro de un tiempo, ¿no? Sería un pueblo fantasma, como ha sucedido y sucede en algunos lugares. Sí. Hoy, pues fíjate que tenemos un pueblo que podemos dejar los vehículos con la llave puesta, todavía. No te digo que no tenemos casos de inseguridad, pero en un pueblo hay más seguridad. Tenemos la misma educación que pueden tener los jóvenes en una ciudad, tenemos la misma salud pública que pueden tener en una ciudad tan importante. Sí. O sea que se puede vivir. Hoy todo lo que se ha mejorado últimamente en estas localidades, donde yo creo que también el factor importante de que los jóvenes están volviendo, porque se puede trabajar a distancia, y también agradecer a la gran cooperativa de obra y desarrollo de Máximo Paz, que se ocupó de hace mucho tiempo en la conectividad. Hoy tenemos pueblos conectados con internet, tienen su totalidad una red de fibra óptica donde mejoró el servicio, y hay muchos jóvenes que volvieron a trabajar desde acá, que inclusive fueron alentados por nosotros para que se vuelvan y brindarle el espacio y el lugar desde donde estamos. La verdad que te felicito, la verdad que era lo que más o menos Ricardo me había comentado en aquel momento que me vine a tomar un café con él, que bueno es volver a Máximo Paz, porque nosotros, es como te decía hoy, programa número 3 apareció el gran Ricardo, productor de soja y sorga, y se está riendo. Ricardo siempre cuenta una anécdota cuando yo jugaba al fútbol, que hizo un gol de 35, 40 metros, ¿no? Y ya te contó que... Pero bueno, no fue mi fuerte el fútbol. Muy futbolero, Ricardo. Pero, bueno, pero Ricardo, la verdad que es un excelente productor, un excelente vecino, junto a su señora, ¿no? Que sí, tantas veces la llamamos para que nos salve en algunas cuestiones. Y bueno, agradecerle que hayamos podido encontrarnos gracias a él y poder contar lo que pasa acá en esta localidad tan, bueno, querido, tan especial, ¿no? ¿Esperamos volver pronto? Te felicito y a no aflojar. Bueno, te esperamos. Yo creo que por un par de meses vamos a estar trabajando ya en este espacio y algunos otros proyectos que tenemos a nivel región. Lo fundamental es el acompañamiento hacia el resto, si queremos crecer. Bueno, yo creo que todos tenemos ganas de crecer y de salir de la problemática que tenemos hoy en nuestro país, ¿no? Y se sale con laburo, y se sale con lo tuyo, que podés mostrar algo que está funcionando. Es así. Y ojalá se sumen mucho a este tipo de producciones y de proyectos, ¿no? Estamos abiertos para darle una mano a cualquiera que necesite. Por ahí tenemos un poquito más de experiencia en algunas cosas que ya le iniciamos. No te digo que somos... No, pero ya estás en el recorrido, digamos, estás en el trayecto. Como decíamos hoy en una de las unidades productivas, que bueno a veces es contagiarse de lo bueno y de las cosas que pasan. Gracias. Gracias a vos. Y ustedes sigan con más TDC Agro. Concesionario oficial, Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavás. Plantor te ofrece la más moderna siembra de precisión, mayor autonomía y rapidez de carga y un multipremiado sistema de dosificación dual para siembra y fertilización. La Air Planter más ágil del mercado. Sumate al líder en siembra. Sumate a Crucianelli. Prepara tu campo para la fina aplicando Terbutrex en preemergencia. El herbicida de Adama para controlar crucíferas y malezas de invierno. Terbutrex. La seguridad de ver a tu trigo limpio de crucíferas. Adama. Escuchamos, aprendemos, solucionamos. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Cambiamos la escenografía porque se habrán escuchado que sobre el final del bloque anterior el viento, como es costumbre de TDC Agro, cuando grabamos al aire libre nos empezó a pegar una cagadita a palo, como digo yo, y bueno, nos venimos acá adentro porque realmente... Mucho viento. Era más que ráfagas puntuales que nos tapaban todo. Bueno, lo último que habíamos hablado fuera que me decías que cuál es la maleza que más problemas o dolores de cabeza te trae. Y hoy en día estamos luchando un poco con... Yo te hablo en criollo, ¿no? Sí. Lo que conocemos nosotros, porque los nombres científicos en realidad no... hablar de la comelina o la flor de Santa Lucía que está invadiendo los lotes y por ahí cuesta mucho poder controlarla. La única forma de controlarla es con alguna labranza, porque con los productos hoy se hace una sobrecarga de agroquímicos y en realidad muy poco es el control. Hablar de colorado o chucho colorado, hablar de la rama negra, que hoy tiene cierto control, tratándolo en su momento, con ciertos productos se puede controlar. El resto, por lo que hablamos acá en la zona, está siendo una maleza invasiva donde no se logra poder controlar, y es algo donde te chupa mucho el jugo a la tierra o lo que es la humedad. Y sí, te compite con la planta y compite con y te la termina tocando. Hablando de cultivo, vos me dijiste que la vez pasada cuando te conocí que habían tenido experiencia con legumbres, ¿no? Habíamos hecho hace unos años atrás arveja proteica y un año, 2 años, un par de años hicimos lenteja, un poco aventurero, ¿viste? En esa época estaba 15 años atrás, debe ser aproximadamente, ¿no? Sí. ¿Y qué lo llevó a hacer la arveja? Un poco la inquietud, un poco también... que teníamos los tíos nuestros por parte de madre, están en Sanford, viven en Sanford, y allá hay una zona donde se hace un poco más de legumbre. Y un poco por curiosidad tratamos de hacerlo, y bueno, nos encontramos con no con un problema, pero el tema es que no teníamos el conocimiento de las malezas, no teníamos el conocimiento de las enfermedades que podía tener ese cultivo. Ajá. Entonces, cuando veíamos algo que le estaba sucediendo, no le prestábamos mucha atención. Y muchas veces era tarde. El salpicado de hojas. Exactamente, o un hongo que estaba en la maleza. Y bueno, entonces teníamos que acudir a algunos ingenieros que conocían del tema y que eran de aquella zona o de otra zona donde realmente estaba ese cultivo. Un poco fue eso, pero... y el llevar de los años, después dejamos de tener esa actividad, ese cultivo, ¿no? Un poco fue el uso de la arveja proteica, porque en ese momento teníamos cerdos y habíamos recién en los comienzos de las gallinas de las ponedoras, se reemplazaba cierta cantidad de lo que era el speller de soja o el poroto desactivado. Entonces, bueno, como es un cultivo donde vos lo cosechabas en diciembre y después le podías hacer soja arriba, entonces bueno, se utilizaba para abaratar un poquitito el tema de los costos, pero bueno, después con el correr del tiempo, viste, había que tener la máquina más especializada para la recolección. Claro, me dijiste que cuando fuiste a levantar la lenteja te encontraste con la lenteja tenía 15 o 20 centímetros del suelo. Negaste. Claro, había que inventar cosas en el molinete de la máquina para poder cosechar, ¿viste? Ciertas adaptaciones, que... suplementos, claro. Para tener que como es, clavar más, sí, es todo un... Tampoco había tanta información como tenés hoy, tenés internet, tenés... Sí, hoy, sí, hoy estamos realmente está mucho más información. Inclusive las máquinas ya hoy se adaptan, están preparadas, ¿viste? Para ciertas cosas donde vos podés adaptar tu máquina medianamente a lo que vos podés ver. Antes era todo prueba y error. Sí, 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 palo y palo. Y sí. Era aprender más de los golpes, pero es verdad lo que decimos. Hoy tenemos, vieron que hoy decíamos que yo lo considero, digamos, la primera revolución productiva en lo que es el campo en los últimos tiempos fue lo que ustedes decían, lo de la siembra directa. Hoy yo creo que estamos entrando en una era también bastante revolucionaria en función de la tecnología que hay. Hoy se está hablando de pilotos automáticos, inteligencia artificial. Para mí lo que es siembra y fertilización por ambiente, la variable es sensacional, porque te permite, digamos, tirar, incorporar donde necesitas. Eso es como que la tierra te está hablando. Exactamente. Te está diciendo a través de la tecnología, ¿no? Acá sí, acá no. O acá no tanto y acá dale más. Eso es a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado, sí. No, lógico, avanzó la tecnología y bueno, se puede ir implementando en lo que es nuestra actividad. En buena hora que así se puede hacer. Lógicamente tiene su costo, por ahí tenemos nuestros vaivenes con respecto a la parte económica para poder incorporar todo eso, pero de a poco se va... De a poco se va logrando. Lo vamos haciendo. Sí, lo importante es que masificándose... Claro, lo importante que esté y después, bueno, de a poco se va incorporando. Y también abaratás costos, abaratás un montón de cosas, mejorás la producción, mejorás lo que es la calidad del suelo. Al no hacer, como vos dijiste antes, el tema de los productos, cuando se sobredosifica, acá pasa lo mismo. A lo mejor sobredosificás una parte de la tierra que no le hace falta y otra está escaso le hace falta. Claro, sí, tal cual. Hola, ponedoras. ¿De qué se trata el proyecto? Contame qué raza, qué tipo de huevo están haciendo, hablamos un poco dónde venden, cómo lo tienen organizado. Sí, bueno, fue también una inquietud. Arrancamos en el año más o menos 1992 con un galponcito muy chico de ponedoras, algo de 350 ponedoras. Bueno, veíamos que medianamente nos interesaba y que andaba bastante bien el proyecto. Empezamos a emplearnos, hicimos otro galpón. Ya el mismo requerimiento de la clientela nos fue llevando a ampliar. Después hicimos otro más. Bueno, llegamos a lograr a tener más o menos 9.000 ponedoras en diferentes años, ir ampliando. Siempre hablando de galpones convencionales. Galpón convencional es el piramidal, o sea, donde la gallina directamente se le da de comer en los comederitos, hablando de jaula, y que después, bueno, la materia fecal, lo que es el guano, quedaba en el piso y después eso se lleva hacia afuera del galpón por medio de carretilla y palas, por medio de operario. Barrer y juntar y llevar afuera. ¿Sí? Exactamente. Y también la recolección era manual. De lo que es huevo. Y bueno, llegó un momento donde ya era difícil, se empezaba a complicar para poder sacar el guano, ya que es algo, no es muy lindo hacerlo, vamos a ser realistas, y llevaba tiempo también la recolección de huevos, y empezamos a averiguar lo que es la parte, y a ver también algunos galpones tecnificados. Acá en Argentina todavía no se fabricaba esa clase de galpones, o no estaban homologados, algunos galponcitos se iban haciendo, pero una parte se hacía acá en Argentina y una parte se traía desde el exterior. Bueno, el galpón que nosotros tenemos, trajimos la tecnología desde Brasil, como para poder llegar a lograr a tener este galpón. Logramos un crédito del CFI, del Fondo de Inversión. Entonces con eso pudimos diseñar el galpón y bueno, después cuando lo trajimos lo fuimos pagando a ese crédito y logramos a tenerlo, ¿no? Desde ya. Bien, la tecnificación creo que tiene, bueno, esas dos patas que vos dijiste, lo que es el guano va hacia un lado, corre por una cinta y por la otra cinta, el huevo que va después a la clasificadora, porque ustedes tienen también una clasificadora. Claro. Está la parte sucia del galpón, como se llama, y la parte más limpia. La parte sucia del galpón, que hacia una punta donde va el guano, con una cinta que llega a una punta, de ahí vuelca a otra cinta transversal, y esa cinta transversal lo saca fuera del galpón. Eso es todo automático, y lo hace con un operario ya controlando, nada más. Sí, sí, que no se trabe, que no se... pero lo hace con una perilla, digamos. Sí, 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 sí. Y bueno, fuera del galpón, por medio de una cinta donde cae sobre un desparramador, una máquina, tolva, donde después con esa misma máquina se lleva y se esparce en el campo. Y la parte, y bueno, en ese sector también está... ¿Te resulta? Sí. ¿Te rinde? Y después lo usás a modo de fertilización. Sí. ¿Y? Sí, sí. ¿Funciona? Sí. Funciona. O sea, te permite un ahorro o sea, echás menos fertilizante convencional después. Sí, eso sí, se nota la diferencia. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que estar muy controlado y hacer análisis de suelo, porque viste que es muy ácido todo lo que es el guano, y por ahí si sobrecargas te pasás a lo mejor, no sé si de fertilidad, pero te pasás de acidez o te pasás de ciertos componentes que después perjudican, ¿viste? Pero bueno, no, la verdad que como abono es muy bueno. Sí hay que ir haciendo rotación, ¿viste? No, tampoco se puede tirar siempre en el mismo lugar. Ya te digo, la máquina es una desparramadora orgánica, que vos lo cargas y salís a bolearlo en el... Y lo boleás. No, pero como si vos, haciendo los análisis, digamos... Sí, medianamente se va controlando. Si está bien, si le falta o si no te está pasando de ciertas cosas que después perjudican. Claro. Porque eso es lo que después te cuesta acomodar el suelo. Bueno, para mí, eso, lo que están haciendo ustedes, yo siempre lo pongo, digamos, a escala, ¿no es cierto? Sí. 360. Ustedes son productores de grano que con el grano le agregan valor, generan un alimento, ¿no es cierto? Están generando, digamos, proteínas. Uh-huh. Y el desperdicio de ese proceso industrial que usted, para generar esa proteína, ustedes lo incorporan al campo como para volver a hacer, digamos, el cultivo que es el proceso primario de producción de grano. Correcto. Es todo, digamos, una vueltita. Todo, es todo un círculo lógico. Sí, hay que hacer un montón de cosas, no, o sea, no es muy sencillo tampoco el tema de esparcir el guano, porque vos tenés que tener las condiciones, ¿viste? Las condiciones que si hay mal tiempo vos no podés ir a tirar, tenés que hacer montones, después volver a sacar o ponerlo en las tolvas, ir a desparramarlo, y bueno, y cuando está el cultivo implantado tenés que esperar a la cosecha para después ir a desparramar, ¿no? A esparcirlo. Tienes esa problemática, porque el galpón hay que limpiarlo día por medio. Todos los días. Exactamente. Entonces eso... Sí, no es que vamos a hablar, la gente, no es que agarrás, limpias el galpón y vas y lo tirás al campo todos los días. Momentos puntuales. Tenés un acumulado desde el momento de la siembra hasta la cosecha, que lo tenés que hacer en un lugar donde después, a través de una pala frontal, bueno, ciertas cosas para poder ir desparramarlo, ¿no? lleva su mano de obra, lleva su tiempo. Bien. Bueno, el huevo es muy requerido por la elevada cantidad de proteínas que tiene. Hoy se usa mucho en la musculación. La gente que hace musculación y demás consume bastante huevo por la proteína que tiene. El huevo castaño y el huevo blanco tiene exactamente la misma proteína. En esta mesa comían todos los empleados. Comía así, 5 empleados. ¿Y qué cocinaban? Y qué sé yo, antes se podía más con el asunto de la carne y demás. Ahora está complicado. Ahora está complicado. Otros costos. Otros costos, sí. Y muchas cosas de verdura, campo, de pollo. Teníamos, hacía un poco de quinta. Y sí, yo un poco el recuerdo también que tengo acá de chico de venir al campo es venir a comer de la abuela. Sabíamos que tal día, por ejemplo, los jueves había fideo, sábado polenta, el lunes sopa. O sea, había días que vos sabías... Sí, ya dejaban establecido... Entonces... Yo recuerdo que tengo de mi abuela también, que vivía al lado de mi casa en Pringle y, por ejemplo, el lunes era puchero. Claro. Sí, sí. Establecido, el lunes al mediodía puchero.